Miren este cultivo de arroz tan sano. Obtengo más de 580 kilogramos de arroz por 1000 metros cuadrados. Fue cultivado sin fertilizantes químicos, ni pesticidas, ni maquinaria agrícola. Dejé de usar esas cosas hace más de 30 años atrás. Todo lo que he hecho es sembrar las semillas y cubrirlas con paja. La naturaleza ha hecho el resto. El jardín cercano a la naturaleza. El hombre que acaba de conocer es Masanobu Fukuoka, quien cultiva huertos y granjas de Japón. Él es la prueba viviente de que a pesar de que vivamos en una era de alta tecnología y complejidad, para vivir bien en el hogar no existe reemplazo para la sabiduría de la simpleza. Esta es la tierra que queda en Vermont, muy lejos de esos campos de arroz en Japón. Mi nombre es Vic Sussman, y esta es la forma en que encontré el huerto cuando me mudé unas semanas atrás. Ciertamente necesita algo de trabajo y restauración. Ese es el problema que enfrentamos como horticultores. ¿Cómo trabajamos la tierra para que nos alimente y ayude en nuestra salud mientras mantenemos un balance con la naturaleza? Es por eso que la historia de Fukuoka contada en su libro La revolución de una sola paja y esta película tienen tanto significado para mí y espero que para ti también. Él optó por la simpleza imitando a la naturaleza en vez de confiar únicamente en la tecnología. Él ha desarrollado la filosofía y una serie de técnicas que permiten a la naturaleza hacer la mayor parte del trabajo. Eso es lo que quiero hacer aquí en mi nuevo lugar, encontrar la forma de producir alimentos y tierras al manteniendo la armonía con la tierra. Fukuoka ha hecho esto con sus campos de arroz y sus huertos de árboles cítricos. Ahora que yo no puedo cultivar arroz aquí, sé que cualquier cosa que cultive prosperará si puedo aprender a confiar y trabajar con la naturaleza. Fukuoka no usa fertilizantes químicos, no usa pesticidas, no ara la tierra ni incluso utiliza abono preparado. No mantiene sus campos de arroz inundados en agua durante el verano, como los agricultores han hecho por siglos en el mundo. Su método requiere menos trabajo por media hectárea que cualquier otro, no genera contaminación y casi no utiliza combustibles fósiles. Y sin embargo, las producciones de arroz de Fukuoka son tan altas como las granjas más productivas de Japón. Cuando me enteré acerca de Fukuoka fui escéptico. Tenía que ver más que solo esparcir semillas en un suelo no volteado. Y luego leí su libro y encontré que había hecho mucho más. Cultiva una cobertura permanente para el suelo de trébol blanco, y luego esparce un mantillo de paja para enriquecer el suelo y frenar las malezas. Sus cultivos brotan a través del trébol. Pero en vez de contarte acerca de estas ideas, volvamos a Japón para visitar a Fukuoka. La granja de Fukuoka está cerca de una ladera con vista a la bahía Matsuyama, en el sur de Japón. Es un área rica en cultivos. El clima es templado con abundantes lluvias. Fukuoka fue criado acá, en la aldea donde su familia ha vivido y cultivado por más de 1400 años. Cultiva alrededor de una hectárea de arroz y cebada y tiene un huerto de árboles frutales de 6 hectáreas. Puede no parecer mucho, pero en Japón, donde los tamaños de los campos son pequeños, es considerada una gran parte. Una carretera nacional pasa por los campos de Fukuoka y una línea férrea aérea también ha sido construida, pero no se usa. Estudiantes de todo Japón y el mundo vienen para aprender de Fukuoka. Atraídos por su reputación como profesor y filósofo y porque es el portavoz de la agricultura natural hoy en día en Japón. Los estudiantes viven en chozas de barro en los huertos frutales de Fukuoka. Ayudan con tareas en el campo. La mayoría llega sin avisar y sin saber qué esperar. Se quedan por unos días o unas semanas y se van. Algunos se quedan por varios años. No hay comodidades modernas. Los estudiantes acarrean agua potable en baldes desde el manantial. Cocinan sobre un hornito de barro. Alumbran su choza con velas y lámparas de queroseno.
Ellos viven completamente de alimentos que cultivan o recolectan por ahí, hierbas salvajes, vegetales y frutas, y peces de arroyos y estanques. Trabajan duro desde temprano cada día. Sus labores varían con el clima y las estaciones. Mientras más se incremente el agricultor, la escala de su desgaste, su cuerpo y espíritu se disiparán más. Observa el camino desde una vida espiritualmente más satisfactoria. Una vida de cultivo de pequeña escala puede parecer primitiva, pero me permite estudiar el gran camino. Creo que si uno entiende profundamente que si cada día yace en alcanzar nuestros saltos, lo más grande de nosotros será revelado. Fukuoka tiene a sus estudiantes viviendo de esta manera a propósito, ya que ayuda a desarrollar la sensibilidad necesaria para captar la sutil voz de la naturaleza. Su filosofía es inspiradora y ayuda a muchas personas a entender cómo vivir más conscientes. La granja de Fukuoka es una rica mezcla de árboles, arbustos, hierbas y hortalizas, creciendo en la tierra con una cubierta de maleza y trébol. Las gallinas andan libres forrajeando bajo los árboles frutales, poniendo el tipo de huevos que las personas no pueden comprar en tiendas. Las cabras son criadas en la huerta también. Todo el sistema funciona en armonía. Además de un huerto orgánico tradicional cerca de su casa en la aldea, Fukuoka cultiva vegetales en los espacios entre los árboles frutales. Mezcla las semillas de repollo, nabos, zanahorias, soya, pepino y muchos otros vegetales y los siembra en la primavera. Luego corta el trébol y esparce lo cortado sobre las semillas como cubierta. Algunos vegetales no se cosechan, asemillan y vuelven espontáneamente año tras año, como los tomates, zapallos y choclos que lo harían en cualquier huerta. Fukuoka no siempre ha vivido en el campo. Cuando joven dejó su aldea para ser entrenado como microbiólogo. Trabajó en un laboratorio en Yokohama como inspector de aduanas agrícolas. Luego, a los 25 años, Fukuoka tuvo un destello interior. De repente se dio cuenta del perfecto balance y abundancia de la naturaleza. Todavía me acuerdo, era la mañana de 15 de mayo. Apareció una garzota, dio un grito y voló en la distancia. En un instante, todas mis dudas y confusiones se desvanecieron. Todo lo que creía se lo llevó el viento. Sentí que no entendía nada. Mi espíritu se volvió claro y liviano. Todas mis agonías, sueños e ilusiones desaparecieron. Algo que llamo verdadera naturaleza se reveló. De la experiencia de esa mañana, mi vida cambió completamente. A pesar del cambio, seguí siendo el tonto y simple hombre. Y no ha cambiado nada desde entonces hasta ahora. Fukuoka vio que los problemas emergen cuando las personas piensan que pueden mejorar la naturaleza, por lo que decidió dejar este trabajo y volver a casa para probar sus ideas en su propio campo. En esa época, la tecnología moderna y la agricultura química recién estaban siendo introducidas en Japón. La combinación de máquinas y químicos permitieron a los granjeros japoneses obtener casi la misma cosecha que antes, pero el trabajo se redujo a la mitad o más. Parecía un sueño hecho realidad, y en una generación casi todos se habían cambiado a la agricultura química. No fue tan evidente como lo es ahora que el nuevo sistema contamina y agotaba la fertilidad de la tierra. Masanobu Fukuoka intenta imitar los procesos naturales lo más que puede. Él coopera con la naturaleza en vez de intentar superarla. Ahora veamos cómo las técnicas cercanas a la naturaleza que ideó Fukuoka funcionan en sus campos de arroz. Fukuoka recubre las semillas de arroz con arcilla, formando bolitas antes de sembrarlas.
Años atrás probó tirar las semillas de arroz directamente en la tierra, como sería de manera natural, pero los pájaros e insectos se comieron la mayoría de las semillas o se pudrieron antes de germinar. Luego a Fukuoka se le ocurrió recubrir las semillas con arcilla, haciéndolas bolitas. Así prevenió que los pájaros, ratones y babosas se comiesen las semillas antes de que germinaran. Ingenioso. Para hacer las bolitas, las semillas se remojan durante la noche y luego se mezclan con arcilla. Luego se empujan a través de alambre de gallinero y se dejan secar en el sol por un día. Idealmente habrá una semilla por cada bolita. Es posible hacer suficientes bolitas en un solo día para sembrar varias hectáreas. Las bolitas con semillas de arroz se arrojan directamente en la cebada que madura erguida, más o menos 3 o 4 semanas antes de cosechar. Cultivar arroz y granos de invierno, como la cebada, en el mismo lugar cada año ayuda a controlar las malezas al no dejar que la tierra esté inactiva. Siempre está muy llena de arroz o cebada para dejar que las malezas se establezcan. También es una manera eficiente de utilizar la tierra. A pesar de la intensidad del doble cultivo, la tierra mejora cada año, porque Fukuoka devuelve toda la paja de arroz y la cebada al suelo, la cual se digiere en una tierra rica y fértil. Las semillas de arroz germinan de las bolitas alrededor de 25 días después de sembrarlas, justo cuando la cebada esté madura lista para ser cosechada. La cebada se cosecha cerca de a fines de mayo. Las plantitas de arroz son pisadas por los segadores, pero se recuperan pronto. La manera habitual de desarrollar un plan es preguntarse, ¿qué tal si probamos esto o qué tal si probamos aquello? Pero eso solo provoca que el granjero esté más ajetreado. Mi manera fue la opuesta. Yo estaba enfocado en lo agradable de cultivar de manera natural, lo cual hace el trabajo más fácil en vez de más difícil. ¿Qué tal no hacer esto? ¿Qué tal no hacerlo aquello? Esa fue mi forma de pensar. Finalmente llegué a la conclusión de que no había necesidad de arar. No había necesidad de aplicar fertilizantes ni había necesidad de aplicar insecticidas. De hecho, hay pocas prácticas agrícolas que son verdaderamente necesarias. Realmente se reduce a una serie de tareas sencillas. Esparcir semillas, desparramar paja, cosechar, pero le ha llevado más de 30 años en alcanzar la simpleza. Los vecinos de Fukuoka también plantan cebada usando las técnicas modernas. Después de cosechar su cebada con máquinas, queman la paja en los terrenos. Destruyen los restos ya que se quedan atrapados en la maquinaria cuando aran antes de sembrar arroz. Fukuoka considera la paja y la cebada como un recurso, la cosecha toda. Después de que es trillado, la paja es desparramada sobre el campo como un cobertizo para controlar las malezas y devolver la fertilidad a la tierra. Descubrió que funciona mejor si la paja es esparcida en cualquier dirección, como si hubiese caído al suelo naturalmente. La paja en descomposición también beneficia la germinación del arroz. Esta es una de las técnicas más valiosas para los horticultores. Aísla el suelo contra los extremos de calor y frío, conserva el agua, reduce el crecimiento de las malezas y en última instancia se pudre formando humus. Cuando los vecinos les toca sembrar arroz, crecen las plantitas en almácigos y luego las trasplantan a los campos. Mantiene sus terrenos inundados toda la temporada para ayudar a mantener las malezas bajo control. Pero estos pasos se eliminan en los campos con cobertizos de paja de Fukuoka que ves en primer plano. Fukuoka también inunda sus campos de arroz, pero solo por una semana o 10 días. Esto debilita las malas hierbas y el trébol y permite que el arroz brote a través de la paja. La idea es solo abatir las malezas, no eliminarlas, ya que son un hábitat para insectos benéficos. Si el trébol no se controla ahora, se pondrá suficientemente fuerte para competir con el arroz. ¿Ves las plantitas de arroz entre el trébol y la paja? Cuando el agua es drenada, el trébol se recupera, pero solo después que el arroz se ha establecido fuertemente.
Cada ciertos años, Fukuoka esparce estiércol de gallina para ayudar a descomponer la paja. Solía dejar patos sueltos en el terreno. Se comían las malas hierbas y dejaban estiércol por todas partes, pero la construcción de la carretera nacional hizo imposible que los patos cruzaran el camino y volviesen de forma segura. Ahora usa estiércol de gallina de los gallineros de sus vecinos. Muchas personas vienen a visitar el campo de Fukuoka. Últimamente han llegado científicos y expertos en agricultura, pero estos especialistas usualmente ven solo desde el punto de vista de su propia especialización. Pocos comprenden el profundo significado de los métodos de Fukuoka, su filosofía cercana a la naturaleza. Ya es mitad del verano y el arroz de los vecinos está creciendo en hileras muy ordenadas. Las malezas se eliminaron con herbicidas. En agosto, Fukuoka saca una planta de arroz de su campo y una del arrozal de su vecino. Las raíces de la planta que fue cultivada en el arrozal inundado y tratado con herbicidas se muestran en la derecha y están podridas y negras a mediados del verano. Las raíces del arroz del terreno de Fukuoka que se ven en la izquierda aún están sanas y crecen fuertemente. Fukuoka es probablemente el único granjero en Japón que no cultiva arroz en un campo inundado. En vez de eso, deja que las raíces de sus plantas penetren a más de 90 centímetros en la tierra. A medida que crecen, obtienen minerales del subsuelo. Cuando se pudren, enriquecen la tierra con nutrientes y materia orgánica. Para controlar los saltamontes y otros problemas, la mayoría de los granjeros japoneses rocían fuertes pesticidas dos o tres veces durante la época de crecimiento. Este veneno también mata a los insectos beneficiosos, y ni mencionar lo peligrosos que son para los campesinos. Fukuoka no usa ningún tipo de pesticidas. Muchos insectos, lombrices y pequeños animales de tierra conviven en armonía en sus campos. Camina con cuidado por estos campos. Insectos, arañas, ranas y libélulas están por todos lados. Topos y lombrices viven bajo tierra. Este es el equilibrio del ecosistema del campo de arroz. Insectos y plantas viven en armonía. A menudo una enfermedad o plaga para las plantas invade esta aldea. Mi cultivo no se ve afectado en absoluto. Fukuoka sabe que cada insecto, incluso aquellos que la mayoría de los granjeros considera peste, tienen un rol importante que desempeñar. Creo que la naturaleza puede y controlará enfermedades e insectos si cultivamos de manera saludable en un ambiente biológicamente diverso. Hablo acerca de la manera de cultivar, de no hacer nada. Algunos de ustedes vienen aquí pensando que la vida será fácil y delicada, pero no puedes esperar que la naturaleza cultive. A eso le llamo abandono. La gente se mete con la naturaleza pensando que la pueden mejorar. Esto causa efectos secundarios negativos, los cuales son más difíciles de arreglar. Casi todo el trabajo en el campo ha sido creado de esta manera. El trabajo es importante, pero mi hambre decidió eliminar trabajo innecesario. En septiembre, una corriente que llega a la costa japonesa provoca viento y lluvia fuerte por varios días. Fukuoka fue a los campos a ver cómo le estaba yendo el arroz. El arroz estaba justo floreciendo y me preocupé de que las flores se volasen antes de ser polinizadas. De todas formas, sabía que no podía hacer nada al respecto y no podía ayudar examinando las cabezas de granos. No debería estar preocupado, solo debería rezar y tener fe. Los humanos nunca podrán esperar conocer a la naturaleza, pero mi mente analítica todavía lo intenta. Trato de cultivar lo más cercano que se pueda a la naturaleza. Mis técnicas aún están evolucionando. Intento alcanzar un estado mental de pureza y aún así, a los 65 años, tengo muchos defectos. Las semillas de trébol son esparcidas en el campo alrededor de 3 semanas antes de la cosecha.
Las semillas de trébol son tan pequeñas que solo se necesitan un puñado para 1000 metros cuadrados. Las semillas de cebada también son esparcidas en medio del arroz alrededor de 3 semanas antes de la cosecha. Se pueden ver las semillas de cebada entre el arroz y el trébol. El arroz cultivado con fertilizantes químicos en el arrozal típico crece alto y puede ser cosechado fácilmente fuera de temporada. Las plantas de Fukuoka no crecen tan altas como aquellas que lo hacen con fertilizantes químicos, por lo tanto hay más energía para la producción de semillas. El arroz de los vecinos tiene alrededor de 125 granos por cabeza. De Fukuoka tiene alrededor de 225 a 250 granos. Su producción es alrededor de 590 kilogramos por 1000 metros cuadrados, comparable a las producciones de la agricultura moderna comercial. La temporada de cosechar el arroz es un momento de goce. En modo de celebración, los aldeanos marchan por las calles. La mayoría de los campesinos en el área cosechan su arroz con máquinas modernas. Fukuoka cosecha a mano. A sus estudiantes no les preocupa, disfrutan cosechar en silencio ocupando herramientas tradicionales. En el momento en que el arroz se cosecha, la cebada ya está brotando debajo del arroz. Después de que el arroz es cosechado y trillado, la paja se desparrama sobre la tierra, tal como la paja de la cebada fue desparramada 6 meses antes, y con esto se completa el ciclo anual. Mi manera de cultivar es placentera. Tengo todo el tiempo para disfrutar la vida. Puedo escribir poesía, cantar y participar en las actividades de la aldea. He vivido en esta aldea casi toda mi vida. Mi esposa y yo hemos criado nuestros hijos aquí, disfrutando la compañía de nuestros vecinos y la riqueza de nuestras vidas. He cometido errores en el pasado, pero en realidad no son verdaderos errores, son como pistas que me ayudan a coexistir con la naturaleza. Una vida de cultivo a pequeña escala puede parecer de tiempos remotos, pero tal vida está llena de oportunidades para despertar nuestra conciencia. No importa cómo resulte la cosecha, tan solo siembra la semilla y cuida las plantas y la tierra. Lo vas a disfrutar. El objetivo final de la agricultura no es producir cosechas. Es más bien el cultivo y la perfección de los seres humanos.